Hey, ¿qué onda de Saint? Saint Father, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi estimado? ¿Todo bien por acá? ¿Tú qué onda? ¿Cómo va? ¿Qué hay de No, pues nuevo? una vez más acá en Viva la Gaming, otro jueves más Otro jueves sabroso. más de ya varios, ¿no? Y, bueno, ininterrumpido se podría decir, porque los que se han interrumpido los hemos aclarado que es por X o Y situaciones que ya Ajá. desde una semana antes se anticipan. Claro, Entonces, claro. bajo esa primicia, podemos decir que vamos ininterrumpidos ya unos cuantos, varios programas. El equipo de comunicación de TecMilenio siempre apoyándonos, en este caso, a cuando no vamos a transmitir y cuando sí vamos a transmitir. Así Gracias, es. besotes para ellos. Besotes Oye, para todo el equipo. ya notaste algo diferente el día de hoy? Ajá. No, ¿qué es diferente hoy? Traigo la luz del día ahora. Ah, es Con el cierto. cambio de horario, con el cambio de horario, ya me pude abrir la Oye, ventana. sí es cierto. Fíjate, sí se nota de que bien Oye, se ve diferente. indiferente, ¿verdad? Pareciera que estoy en Sí. otro lado, en otro mundo, no Sí, sé. o sea, de hecho ahorita me pareció curioso porque entramos y te vi como el mismo color que yo, o sea, en el espacio y fue como que, ajá, se ve Algo está curioso, mal. algo está mal aquí, Algo está mal. algo está mal, pero no, qué bueno de estar otra vez aquí en Viva la Gaming, de TecMilenio Esports, TecMilenio Esports, o sea, siempre es un deleite estar acá, deleite, y pues hoy vamos a estar jugando Super Smash. Lamentablemente los chicos con los que vamos a jugar no pueden estar de manera ¿Con nosotros? auditiva y visual, no pueden estar con nosotros, pero van a estar jugando con nosotros. Uno de ellos, les comento que es, aquí tengo el nombre porque luego no quiero fallarle, Errarla. Hoy no. no quiero regarla. Una es de Campus Cuautitlán Izcalli, Alejandro Núñez Javier, matrícula, no se las digo. No me dijo qué estudia, déjame le pregunto, ¿qué estudiaste? Digo, ¿qué ¿Qué estudias? estudias? ¿Qué Ok, estudias? Preséntate. uno es ellos y el otro es, ¿dónde está? Ah, aquí está. Y el otro es de Josué Gavito de Campus Puebla y estudia diseño gráfico. Vamos a estar aquí jugando con él, nos la vamos a pasar chido y ya les voy a pasar la sala porque ya andan impacientes por jugar. Ya ¿Qué les tal voy. crees que traigan nivel? Pues mira, uno de ellos juega con Violet, así que está difícil, o sea, Sí. está Mira, complicada la cosa. tú eres el experto en Pues, este juego entre tú y yo. de alguna manera Tú eres yo. el que conoce los monos, eres el que sabe quién agarrando cuál significa que trae o no trae. Yo he jugado, hace tiempo no juego. He jugado, pues obviamente lo tengo porque aquí está, pues lo vamos a Sí, jugar. ajá. Pero siento que aún estoy bastante desganchado y siento que Cachar. nunca fui tan enganchado tampoco a ver cómo, o sea, entender bien el juego en el sentido de que, o sea, ok, entiendo y se usaron los monos, pero no sé quién trae, quién no trae, Exacto. cositas así, ¿no? Y creo que ahí tú eres el que me va a poder apoyar en esto y me va a poder acarrear. Pues mira, hay un están lo están los la verdad es que cualquier mono es bueno, sí, o sea, como aquí dice el dicho, el que es perico en donde quiere es verde. Pero sí hay unos monos que, o algunos personajes que traen más que otros, ¿sabes? Hay unos que traen Ajá. mejores personajes que otros. Pero la realidad es que si tú la sabes mover con alguno, todo está bien. Pero Sí, es lo que te ahorita. iba a decir. Yo también creo eso, que es depende de, o sea, si tú la mueves con uno, va a estar bien. Ajá, pero tú no te preocupes, que aquí estoy yo, Safe Father. Podemos aplicar una de. Vamos a jugar un uno contra uno y después vamos a jugar uno de equipos. Ya voy a hacer la sala porque. Aquí mis estimados ya están impacientes por Ya jugar. quieren. Ya quieren golpes. Y aquí voy a yo llegar con todo. Ya hasta se puso la música aquí del Smash. Ya se puso. Ahí ya se puso la música del Smash. Y pues ya vamos a estar cambiándonos de pantalla. Vamos para allá, Safe Father, mientras vamos a estar platicando. Let's Voy a go. hacer la sala. Y te paso la sala para que vayas de que entrando. Sí, te juro que ni me acuerdo cómo entrabas a las salas. Te vas a online Sí, y luego supuse. te vas a Smash y luego te vas a Arenas o Battle Arenas si lo tienes en inglés o en español. Voy a Vale, vale, crear vale. yo la sala. Ya la Ya. tengo. Vamos a ponerle Tecmi Esports. Okay. Chale, está muy largo. Ahí está.
Tecmi Esports. Y la contraseña va a ser. No la voy a poner. Bueno, aquí la digo, igual no pasa nada. Va a ser 85 la 850. Ahí está. Déjame les paso a los chicos la sala. Déjame les paso la sala. Tienes que pasar el codiguito, ¿verdad? Sí, lo voy a pasar. Yo te lo paso, sin fader. Es el 6 B Okay. B de burro, 7 N ¿Ah? Q y Okay. listo. Y ya con eso. 8 5 Excelente. y la contraseña 850. Listo. Aquí estoy, Padre Santo. ¿Ya entraste? ¿Ya vas entrando? Entré, ya me voy a unir. Ahí está. A ¿La ver. contraseña cuál era? 85, ¿ah? 850. 850. Ahí está, listo. Ya estamos. Pues vamos a iniciar. Yo normalmente me pongo uno de mis picks, que es el Capi. El Capi siempre me lo pongo, pero ahorita voy a, como diría la raza, voy a utilizar otro personaje más tranqui. Ay, yo no sé quién. Se me hace que voy a quedarme con el que traigo, ¿eh? ¿Cuál? Con el King K. Rool. King K. Rool. El King K. Rool está muy bueno. Bueno, ya les pasé yo la ¿cómo se llama? La sala de estos chicos. Ya les pasé la sala. Déjame, te voy a acomodar tantito, Saint Father, porque me hace que estás un poco descuadrado por acá. Ándale, mi ¿Qué Saint Father. pasó? Ah, sí, Ándale, mira. ándale, mi Saint Father. Qué Ándale, mi Saint cambio, Father. mira. Ándale, mi Saint Ya no, Father. aquí tira, así me Ay, tú. ay, ay, ay. Ahora sí. Pues mira, si quieres, vamos empezando tú y yo, tranquilito. Échale, sin llorar nada más. En lo que ellos se unen. Nosotros acá nos aventamos la pelea de pesos pesados, tranquilo. Déjame decirte que este es el juego que más disfruto que he disfrutado de estos Viva la Gaming. Todos me gustan, pero este es el que más estamos ya. El que más lo sé disfrutar. ¿Qué más juegas y cuándo? ¿Jugamos Fortnite? ¿Qué más jugamos aparte de Fortnite, Rocket League, Clash Royale? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el otro que también es de los mismos de Clash Royale? El Brawlhalla. Ajá, ándale ese. Está chido. Tiro, padre, santo, el tiro. Ajá, coronazo. Uy. A ver. ¡Ah! Ajá. Ay, no alcanza. ¡Hala! Pura estrategia. Ajá. Y no te rindas. Ouch. Cabezazo, ¿no? Ojo. Eso dolió, padre. A Creí que ver. éramos compas. Ay, ese está el super. Ajá. Ajá, era por otro No, ¿por lado. qué? ¿Pero por qué lo de Ah, es que te digo que me falla el control un poquillo. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Ah. Snipeado. Ajá. No puede ser. Hubiera estado muy buena esa plantada. Ojo. Sí. Oye, te sabes cubrir bastante bien, ¿eh? Ya no me acordaba cómo se cubría. Mira, se baja. Es que es como se regresa la corriente, ¿eh? Ouch. Ajá. Cuidado, ay. Ya, Cuidado, mi Richard. ya era mucho, padre santo. ¿Qué? ¿Cómo llegaste? Snipe. ¡Ah! Ajá. ¡No! ¡Ay! Ahí voy. No, espérate. ¡Hala! Ah, ya era mucho. Ya Traías como era. 200. ¡Qué buena! Dios. No, me lleva. ¡No! Me lo merecía por no poder aplicarlo bien a la primera, la neta. Ya iba por ahí. Habías caído feo. Sí, yo pensé que yo pensé que me ibas a sacar de la plataforma. Es la idea, sin poder. Ajá.
Uy, ¿cómo lo cubriste? Uy, casi te sale y casi me sale. Baja, espérate. Uy, cuidado, Padre Santo. ¡No! ¡Uy! ¡Hala! Era por otro lado. ¡Aja, aja, aja! ¡No! ¡No te ve nada! ¡Venga, para acá! ¡No! ¡Ándale! ¡Hala! ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Ojito, ojito! ¡Ah! ¡Solo por no volar a tiempo! ¿El patadón ahí? Iba a volar antes. Todo bueno, todo bueno. El patadón ahí. No, padre, entonces que este juego, la verdad es que puedo decir que este juego es de los juegos que más he jugado en toda mi vida, man. Desde sí. El 64. Y se ve, o sea, pues le sé más o menos. Me va a tocar contra el buen. Mira, ya se unieron los dos. ¿O no? El nombre. ¿Por qué no podemos ¿Ya viste poner... ¿Ya viste el nombre? ¿De uno? Ah. ¡Ajá! ¡Un casullazo! Este me va a doler, men. No sé. ¿Le hubieras puesto 2 contra 2, Padre Santón? Ahorita lo pongo 2 contra 2. Nada más quiero analizar el nivel que traen los dos porque quiero que peleen entre ellos. Ahorita. Vale. Vamos a ver, Padre Santón, ahora sí. Este hombre sí sabe. ¿Ojito? ¿Ojito? Oye, ni supe cuándo salió ese personaje, yo. Es el de Tekken. Sí, pero no sabía que había salido. Es el de Tekken. Uy, casi me pega. Ahí la palmito, Tienes que demostrar que sí hay nivel aquí. Oye, se ve chido ese personaje. Sí, está, wow. Bien, está bien poderoso, men. ¡Ojo! Oh, lo quiero, lo voy a comprar. Ah, me la. Güey. Ay, güey. ¡Ah! ¿Qué pasó? Está muy fuerte. Este mono está. ¿Qué onda? Este está muy fuerte. Ahí voy. Oye, trae buen alcance, Me gusta este personaje. Ajá. Siento que es como el Little Mac, pero perfecto, ¿sacas? Ándale, exactamente. Es como un Buena. No, pero ya te bajó el tío. Mira, si sabes hacer un Donkey Kong. Sí. Pues más o menos. Tu main es Falcon, ¿verdad? Es el capi. Ay, no, se vino por acá. Y lo que no quería que me hiciera. Uy, te quedo. Se salvó. Sí. No lo puedo. Buena, sí, va a tener que aplicarle la poderosa. Esa no me gusta. Ay, me la hizo bien. Me gustó mucho ese personaje. Nunca he visto que alguien usara ni yo. Que no he visto por el video ni nada. Está buenísimo. Esa madre planta, lo malo. ¡Uy! ¡Me la hizo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ay, güey! Está muy poderoso. Se pasó de lanza. Está muy poderoso, manito. Kazuya Mishima. Tiene unos power-ups bien pasados de lanza, man. Así que dale. Sí. Venga. Trae unos power-ups bien pasados de lanza. Haz de cuenta que es como un personaje como Ryu. O un... No, pero se me hace que está súper updateado, ¿no? O sea, súper roto. Este es el de los... No está tan roto contra un, por ejemplo, un personaje spam. Este es lo que... Si juegas un cuerpo contra cuerpo, como yo,
pues sí te va a hacer un poco de agua porque pues tiene monos que pues están tan difíciles, pero bueno, dejemos que sí. ellos dos peleen ahorita y luego ya entro yo en la sí. siguiente. Hemos ya no peleé nada. Va, van a pelear. Ya para que espectes, métete. Y yo nada, estoy buscando qué personaje usar, Dile ready. Dejan ponerle que mira, puro ¿cómo se llama? Pura pieza que hay aquí en el Tech Milenio, ¿no? Todos traen pura joya. Ay, aparte ando frito ahorita. Ahí está, ajá, un Banjo-Kazooie. Esta sí la puede tener difícil. Buena. Esta sí la puede tener difícil, la verdad, contra el Banjo-Kazooie, porque el Banjo-Kazooie, pues sí, porque el Banjo-Kazooie tiene proyectiles y lo puede estar molestando desde lejos. Mira, mira, ahí le va, ahorita le va a aventar un hueva. Ajá, mira, ese es el combo. Mira, ahí le avienta un acá, un... Mira, vámonos. Mira, ajá, un poco de lag, pero no importa, mira, ahí está, mira. Sí, ahorita ya no estoy. Ay, ya me... Esa es la onda con el Banjo, mira, vámonos. Tienes que aprender a usar los proyectiles bastante, ¿verdad? Mira, está aprovechando el proyectil, se hace para arriba, hay un poco de lag, pero pues bueno, eso ya es la conexión de cada quien. Ahí uno ya no puede hacer, mira, para abajo, mira, sí. para adentro. Mira. Qué bien lo aplicó, Mira, sí, está aprovechando. Aparte que hay lag, está aprovechando los proyectiles y te avienta un proyectil. Ah, sí, cuando traes la vida baja, se pone hardcore, ¿verdad? Se gira y luego ahí le metió el Plumator ahí. Nada más lo está esperando, le avienta, tranquilito, ojo, ya. Uy, le falló, men. Le falló, si no, sí. Le falló ahí, si no, se lo lleva. Mira, vámonos, para abajo. Ay, qué buena. Le falta como que un golpe durito nada más, ¿no? Sí, o sea, muy chido. Qué buen backer. Le hizo un muy buen backer. Ángale. Mira, pero se la regresó con un buen side B, un pajarazo en la jeta. 0-0 otra vez. Otra vez 0-0. Ándale. Vámonos. Adentro. Mira. Sí, me gustó el personaje. ¿Quién, el de Kazuya o el de Kazuya? ¿Sabes cuál es el smash de Kazuya? El Smash de Kazuya, sí, es uno muy fuerte. De hecho, tiene super armo. Mira, alta. Está muy bueno. Lo que pasa con este tipo de monos que se hacen llamar, por ejemplo, ese es un Smash para abajo. Pero yo digo el Smash, el de la bola Smash, pues. Ah, el Smash. Ajá, se nos fue. El Smash Attack. Ahí se me va. No me lo sé. Normalmente no me lo sé porque pues que juego sin esa. Sí. Pero ahorita nos aventamos unas cuantas y luego ya el uno contra uno y luego hacemos una de equipillos. Lo cambiamos a sí, o todos contra todos. También todos contra. Oye, se andan dando con. Mira, ándale, mira, picotazo, vámonos. Va a estar muy difícil ganar esto, O sea, o al menos llegar lejos. Lo que pasa es que el Kazuya tiene una habilidad que es. ¡Ajo! ¡Qué buen forward! Buen forward air. Muy buen forward air. Mira, ándale. Ah, de hecho, es que el Kazuya tiene habilidades muy buenas, men. Te puede regresar proyectiles, como eso que acaba de hacer. Sí, te regresa el proyectil, men. Ya. Pero tienes que. Vámonos, mira. Sí, pero tienes que saber usarlo. Lo que pasa es que ese tipo de monos que son shotos funcionan a base de cero. ¿Te acuerdas cuando uno jugaba King of Fighter que te tenías que saber de que la U así funcionan este tipo de monos como el son cero para arriba? Se me hace que se nos va el buen Kazuya. Ahí va, le avienta, mira, ya le está spaceando muy bien, la verdad, mira. Le está spaceando muy bien, ahí va. El aire, para adentro. Sí. ¡Ay! Uy, si le aplicaba ese se iba. Mira, ahí va, otro Webator. Ahí va. Mira. Oye. Eso sí sabe usar. No. La verdad es que en este juego usar los proyectiles es una tira. Se nos va, casi. Casi se nos va. Abajo. Ahí está, sí, ya. Sí, está. Pero que. Es que no puedes jugar contra. O sea, tienes que tener la mente muy fría para poder jugar contra proyectiles. Tienes que tener la mente muy, muy, muy fría, man. Muy fría. Tienes que tener la mente súper fría. Es decir, yo, por ejemplo, no soy bueno con el spam. A ver.
dos hombres peludos. Vamos. No, pues. Dale, dale. Está complicado. Gracias a Infreak CSG. Gracias por ese follow. Bienvenido a Tech Milenio Esports. ¿Qué opinas del nivel que traemos, Padre Santo? Nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Mira, solito te diste la respuesta. Venga, vamos a ver cómo te va a contraer la hora. Te va a estar un poco difícil. Quiero Padre Santo que está pasando. Eso. ¡Ájame! ¡Ajá! Está bien, me bloqueó él. Cerquita de petarla, padre. ¡Ah, oh, güey! ¡Me quita! Está demasiado fuerte el side B. Está muy fuerte el side B de este chavo. Venga, te voy a poder olvidar. No, hombre, está difícil. Vamos, pues es que está complicado. Cuidado, medio camino. ¡Uy! Sí la libró. Creí que no iba a librarla. Bueno, tú puedes, estamos confiando en ti. No. Ya di la cara a John Fortnite, tienes que darle esto aquí para eso. No puedo. Oh, ay, me la está aplicando. Ahí voy. No. Y aguanta para eso, aguanta hasta que se aburra. No puedo aguantarla, ya no aguanté. Sí. No, es que estoy muy grande, ven. A ver. No, cuidado. No puedo. Buena. Chale. Necesito ponerme de atrás para poderle pegar con el más fuerte que tengo. No me puedo acomodar. No te estás dejando ni respirar. Ay, no, qué bien. No, mame. Acá. Creo que con el pivotazo parece entrar. Puedo. ¿Me tienes? Mira. Y ya fuiste. Mira, bien. No, güey. No. Tienes 147 de rage. Sácalo una vez y muy contento, padre. Voy. Sí puedo. A ver. Acá. Ahí está, yo estoy feliz ya, padre. Tengo un poco de rey. No, cuidado. Suéltame. Estuvo difícil. Lo sacaste una vez. ¿Qué humillación le están dando al chango? No, si le están dando con todo al chango. Ahorita le voy a cambiar de personaje. Es que con el chango no puedo. Está un poco difícil con el chango. Pero vámonos todos contra todos, Padre Santo, para que no se vea tan feo. Por tres, espérense. Dale tú, faltas tú de jugarle una. No, hombre, me van a dar una arrastradota. Dale, sin miedo, Padre Santo. Espérate, pero todavía no le empieces. Tranquilo. Voy a cambiar de mono. Pero, si quieres, jugamos seguro. Una. Seguro que quieren ver esta paliza. Dale. Yo te voy a cambiar de mono. ¿A quién me gusta? Al Capi. Podría ser al Ganon, fíjate. A mí me gusta mucho el Ganon. No quiero sacar al Main todavía. No lo quiero sacar porque luego la raza se va a sorprender de cómo juega a Main Capitán Falcon. Dale, por ahí. Ajá. Un Link soso. Pues bueno, sí, a ver qué onda. Un link, está bien. Y empiece con que recuerda, está poniendo el elfo. Recuerda, Padre Santo, aventarle flechita. ¡Ay, hombre! No, pero va a quedar el Banjo-Kazooie, no puede ser. Flechita, tú también aviéntale la flechita. ¡Pum! Vámonos, tú también aviéntasela. Te avienta también, tú le avientas. Ándale, tranquila. Tú no. Ahí está, acuérdate. ¡Aja! ¡Para arriba! ¿Cómo está fallando? Está fallando. Creí que había entrado a un tweet nuevo. Ajá.
Ya me imagino, no quiero ver, pero ya me imagino. Mira, atá, mira, atá, buena. Ea, ea, ea. Aquí nosotros no somos pro. Abajo, por favor. Ah, ya le sacaste una vida. Ya le sacaste una vida. Yo creo que soy feliz yo. Ya puedes decir. Ya avanzaste más que yo, la verdad. Ya avanzaste más que yo. Sí, que se cambiaba. Ahí está. Mira, lo que puede. El combo de Link está bien fácil. Le avientas la. ¿Cómo se llama? El boomerang. Y rápidamente saltas y le haces un forward air. Que el forward air nada más es a la izquierda o a la derecha. Con presionándole a la y listo. Mira. Ah, padre, ahorita no pienso. No puedes pensar tú. Bueno, juega como tú quieras. Dale. Venga, que sí se puede ir. Flechazo. Le avientas el flechazo. Sin miedo. Ahí está. ¡Ea! Así era. Flechazo. Lo presiona. ¡Ah! No sabía que me llegaba directo. Ahí está, eso, Padre Santo. Venga, mira, los dos se avientan cosas. Eso. Ahora para arriba, es más para arriba. Te va a saltar, siempre salta, para arriba. Ay. Ah, se me olvidan los proyectiles. Allá, ahorita, tú puedes. Mira, eso, mira. No. Ahí está. ¡Ea! Sí, mira. Ahora, salta otra vez. Y pégale. ¡No! Se supone que se gira. Casi. Ahí, sube. Levántate. Para abajo. Casi, ve que se puede. Una más, Padre Santo, una más. No, la bomba. Tú puedes sacarle otra. Cubre bastante bien con la bomba, Otra. Tú puedes. Venga. Ahí está. Boomerang. Ahí está. Ay, casi. ¿Listo? Vamos, que sí se puede, Padre Santo. Ajá, cuidadito. ¿O no? Otra, Padre Santo, que puedes quitarle otra stock, que sí se puede. Chale, te cubre bastante. Ahí está, ¿otra? ¿Para arriba? No, ya fui, no puedo brincar. Ah, ya no puedo brincar más, está bien. Nada. Dejamos que peleen otra vez los dos estudiantes. Échale. Uno de Cuautitlán Izcalli y el otro... ¿De dónde era? Se me olvidó. ¿De dónde era? Y de Puebla, ¿no? Uno era de Cuautitlán Izcalli y el otro de acá. A ver. Checa. Uno te iba a decir en qué estás estudiando. A ver. Así, uno de Cuautitlán Izcalli, eso, que se me olvida y no quiero regarlo. Y el otro es de diseño gráfico, pero ¿de dónde, hermano? ¿De dónde eres? De Puebla, si era de Puebla. De Puebla, bien. Mira, ajá, un Zéfiro. Esa va a estar buena, la verdad, esta sí va a estar buena. A ver. Ya la siguiente la ponemos todos contra todos, ¿o me das chance de pelear una última? Dale, si quieres intentarlo, Padre Santo. Me dan ganas de pelear una última. Así. No, bueno, no última, sino una. Una one by one. No, man, el Sephiroth a mí me encanta. Ahí está. Mira, ya le puso tres de esos. Le va a doler. ¡Aja! No le hace nada si se pone. No sabía que se podía hacer eso. El Sephiroth lo que tiene es que tiene bastante rango. Basta, mira, ya le puso cuatro de esos, mira. Sí. Ahí va. Está chido, eso tampoco lo había visto, fíjate. No había visto el Sephiroth está muy bueno. Traía bastante alcance, ¿va? Uy, buena. Y. Me da risa. ¿Alguna vez jugaste Banjo Kazooie? ¿Tú, Padre Santo? Mira. Ay, muy poco. O sea, alguna vez sí lo jugué, pero bastante, bastante poco. A mí sí me gustó. Mira, ahí va abajo. Ay, cuidado. Me quiero descargarlo. Saben que lo subieron. Lo sacaron para Xbox también. Voy a bajarlo para jugar un ratillo. Pero pues a veces no me da el tiempo, Padre Santo. No, pues es que hay que trabajar. Esos inscritos no se van a lograr solos. Ay, es padre. Correcto. Banjo Kazooie, mira. Pues están parejeando, Están parejeando, mira. Oh. Lo que pasa es que el Sabido. ¡Ajá! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buen backer! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Le bloqueó muy bien ese up smash! Ahí está, mira. El chasquido, así le llama. ¡Vámonos! ¡Plumazo! Ahí está. ¡Qué buen counter! ¡Qué bien está haciendo, Mira, ¿qué está?
Uy, no sé qué está haciendo, pero es algo muy genial. Sí, no sé qué está haciendo, pero es algo muy, muy chido. Y... Hombre, si en la vida real te pegaran como te pegan esos cabos, no, hombre. No. Oye, y es que el Banjo-Kazooie trae bastante, se trae... Es bien letal, ¿sacas? Es letal, güey. Es letal. Ajá, ajá. Problemas técnicos en la sala. ¿Qué pasó? No, espera. Ya se va a componer. ¿Se te lagueó o qué? No, se quitó la imagen. ¿Por qué? Ah, caray. Se me fue la imagen. ¿Por qué se me fue la imagen? ¿De qué? ¿Del juego? Sí, del juego. ¿Qué pasó? No sé. Se fue la imagen. Ah, chis. ¿Algo de la capturadora o qué parece? Tengo idea, pero se me fue la imagen. No. Justo hoy se me tenía que ir la imagen. ¿Por qué? A ver. Ahí va, ahí va, no se preocupen. A que vean que sí es en vivo, ¿verdad? A que vean que sí es en vivo. Ajá, espérame, nada, ya vale que esto. ¿Por qué? Pues no, no se quiere ver. A ver, déjame ver si ya se ve aquí. Ahí está, ya lo pude solucionar. ¿Qué hubo? Ya lo pude solucionar. ¿Tanto que te preocupabas, Padre Santo? No, ya lo solucioné. ¿Viste, Padre Santo? Rápido. ¿Y? Soluciones técnicas. Contrátenlo. Contrátenme en TI también, en Tech Milenio. En soporte técnico, baja un poco de lag. Lag may fire. Ahorita vas a ver a mi Ganondorf en acción. No, hombre, pero ese tiene mal regreso, Padre Santo. ¿Eh? Trae muy mal regreso, ¿no, Ganondorf? Sí, pero hay que saberlo usar. ¡Mira! ¡Ajá! Mira, lleva 3 seguidas, 4 sí, seguidas, ¿no? 4 seguidas, ya lleva 4 seguidas, ya va. Ah, todos contra él, a ver si la hacemos usar. Capaz si le llegamos todos contra todos, ya vamos a poder hacer algo. A ver, ahí voy. Y luego nos aventamos... Te voy a cambiar mi mono, a ver. ¿Dónde puedo cambiar mi mono? Cámbiala. Sin problema, ahorita va con el Ganondorf. Ese sí sufre mucho del spam, pero lo bueno es que da con 3 golpes. Ya estás eliminado. Eliminado. Ay, no, elegir mono. No. ¿Qué quería darle atrás? ¿Qué querías, elegir mono o qué querías elegir? Sí, yo elegí monito. En lo que cambias eso, voy a elegir otro monito. Dale. En lo que empieza. A ver. Ah, pues es que voy a tener que ir otra vez. No, ¿sabes qué? No sé cómo se... No, ¿sabes qué? Voy a elegir otra vez el King K. Rool. Dale. La batalla de pesos pesados. ¡Abo! Ahora que nada, ¿le pongo aquí en el ring o cómo le hacemos? Sí, nada más ponte en el ring ahí ya. No puedo. Sí, ponte en el ring. Nada más ponte en el ring ahí y ahí quédate. Nada, estaba esperando que entre el otro. ¿Listo? Nos sacó. ¿De dónde? Nos mandó la espera. ¿No ibas a poner el equipo ya? No, te lo hacen, ok, ya. Vale. Que dice, ¿qué rol es comida para Banjo? 3, 2, pues sí, pero... 1, go. Ya veremos cómo si sí pasa. Eso, dale, dale, pasito. Yo confío en que... no es tu main, ¿verdad? Obviamente. Haz de cuenta que es el Capi fuerte. Sí, pero no es tu main. O sea, porque Capi es súper rápido y tiene mucho mejor alcance. Sáltame. Cuidado. No lo puedo tocar. Te va a mantener en la orilla. Bueno, mira. Ándale, eso es lo que está ahí letal de Ganondorf. Necesito no mantener. Frías. No, si va a estar difícil para el mundo. Mira bien. Está chido que le hayan puesto la espada en este Smash, ¿no? Le da mucho más alcance. Oh, bien. Cuidado. Bien. Sí. Me la adivinó ahí. Sí. Buena. Plumazo, Fernando. Ya me lo se le acaban las plumas, no te preocupes. Y
Sí, está, va a estar bien. Se me acabó. Se me acabó. Es que te tronó, ¿no? Es que está muy... un poco pesado. Está un poco... Te dije, poco... padre, que estaba difícil con ese man. Oh. Ah, no, no me puedes hacer los match. Cuidado. Mira. Ya una vez, padre. Se la adivinaste. Oh, chinela, se me olvida que tiene el side. Cuidado, ya voy. Bien. Buena. Ya estás peleándole más inteligente, padre santo. Buenísima. Bien. Y lo hubieras pescado ahí, padre santo, a ver qué sigues. Sí, estaba bien difícil ya. Ah, estuvo muy cerca. Ah. Estuviste bien, eso. Apenas ahí me estaba alivianando. No, un poquito tarde, pero sí. Un poco tarde. Es que está difícil jugar. Es que tienes que tener mucha paciencia contra el spam. Tienes que tener una paciencia bien brutal, la verdad. Sí. Y a saber veces, esquivar. Pues saber esquivar. Y aparte tienes que saberle. Déjame cambiar las reglas nada más. Voy a cambiar las reglas. Échale. A ponerle Team Battle. A ver con quién nos toca. Ahí está. Pobre, para jugar todo. Ajá. Espérate. Anda. Ahí está. Nada más cámbiate el color, padre santo. Ah, bueno, ya nos puso con colores. Ahí está. Vámonos. ¿Qué? No, ya está. Yo no sé contra quién voy. Digo, no sé quién. Pero sí, es complicado, la verdad. Contra los proyectiles, el personaje que hace spam está complicado. Mira, me tocó un incine. Ahí. A mí me tocó con el baño que soy. Va a doler. Me va a acarrear. Ahí vamos. Aquí hay Friendly Fire, así que cuidado. Ojo. No manches, hay Friendly Fire. Ahí, Friendly, tu compañero te puede dañar. Mi compadre me está. Cuidado. Ah, me fui para el otro lado. Ahí está. Ya le gané al incine a robar. ¡Era juego! ¡Esperenme! ¡No me golpeen! Espérate, padre. Te atraviesas y me asusto, padre santo. ¡Ah! Esa sí me dolió. Yo no fui. Estoy seguro que yo no fui. ¡El incendio raro! ¡No! ¡No vengas por mí! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Creo que... ¿Quién le pegó al baño que subió? ¡Siéntete en la mano, amigo! ¡Caí! Venga, padre. ¡Ah! Sí, cierto, sí, la neta. Ya vi que se cubrió, mi estimado. ¡Ven, padre santo! Para que no digas que te dejé morir, ¿eh? ¡Vámonos allá! ¡Ay! Me dolió eso. ¡Y! ¡Oh, por Dios, nuestro compa! ¡Baja, nos pegó los dos! ¡Me dejaron solo! ¡Ay, si me levanto! ¡Espérenme! ¡Tranquilos, montoneros! ¡Ah! No, ni lo intentes, padre santo. ¡No! ¡Nos morimos! Gracias por ese follow. Agustín, gracias por ese follow. ¡Agustín! ¡Gracias por ese follow! Revísense la conexión. Paguen el internet. A mí me estaba yendo muy bien hasta que... ¿Ira? Ah, te noqué una vez, padre. Me dieron duro ahorita. Me dolió. A ver, ahorita voy a usar una más al Ganon y luego ya me cambio de mono. Porque ahorita nos montonearon un poco feo.
Ahora soy que. Le hubieras quitado el fuego amigo, si te la bañaste con eso. No, el fuego amigo es así, porque si no, está bien comprado. No, padre santo. Mira. Imagínate. Imagínate. Con el daño que haces tú, le puedes pegar al baño. Pues yo creo que golpeó a un amigo mío. ¡Go! De hecho, la única vez que eliminamos al baño fue por culpa mía. Ajá. Espérame. Yo no, yo también me salí. ¡Padre Santo! Ahora sí. Ven para acá, Padre Santo. Ven para acá. Mira. Espérame, Padre Santo. Ven para acá. ¡Vámonos! ¡Ay! Y no, estimados otra vez. Cuidado, ajá. Hombre, me están combiando bien feo el baño. Mira, espérame. Ajá, se me fue el salto. Sí, a mí también me pasó ahorita. ¿Por qué siempre yo termino con una vida nomás? ¿Qué onda, Padre? ¡No, espérame! ¡Ya nos vemos! ¡No, espérame! ¡Soy con tu compa! ¡No! Bueno, le quitaré una vida. ¡No, espérame! ¿Y yo? Tuve que hacer un restock ahí importante porque si no. ¡Vámonos, tal vez! No, padre. No, seas malo. ¡No! Morí. No, padre, ¿cómo? ¡Dije que sí, error! Eso. Pues es que me está. Mi compadre me está golpeando, el baño me estuvo golpeando. ¿Era? Te dije que no lo pusieras así. ¡Vámonos! Ajá, ya no hay restock, ya no hay restock ahí. Mira. ¡Vámonos! ¡Ayúdale, compadre! ¡Ayúdale! No, que se pelee solo. ¡Vámonos! ¡Panzazo! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¿Qué te lo dejaste? ¡Vámonos! ¿Dolió, no? En equipo, si la ropa es tanto, nada, me quedo hasta atrás y disparo. No, me quedo hasta atrás y listo. Y listo. Ah, alcanzaremos una más, Padre Santo. Quedan. Yo creo que una más, ¿no? Yo creo que una más. Unas dos más todavía alcanzamos. Sí, no, más mal, unas dos más y alcanzamos ya. Pero me va a cambiar de mono. Yo se me hace que también, ¿eh? Están usando puro peso pesado. Bueno, excepto el incinero. ¿Cómo le hago para cambiar de monito? Aquí, ¿verdad? Déjame, me voy a poner a. Me voy a poner a Spamus. Me voy a poner a Spamus para que duela. Yo voy a poner a. Y ahorita verás. Ahorita verás. ¿Mira? ¿Te pusiste al Migoner? Sí, el tirador. El Migoner, pero ¿ya lo creaste o no? ¿Qué? El Migoner. ¿Sí? O sea, ¿el qué skin le pusiste? Ahorita lo ves. A ver. ¡Mira! ¡El cofre! ¡Mira, Padre Santo! ¡Está lloviendo, Padre Santo! ¡Al tiro! Qué bien cubierto que cubriste ahí, perdón. ¡Oh, cabrón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayuda! Dale.
se mueve el... ¡Oh! ¡Estoy piadísimo! Está bien, padre, gente, está bien, te vi. ¡Ajá! ¡Ah! Bajé de más. Padre. Bajé de más, bajé de más, me dio miedo. Sentí el miedo, mira. Me dio carga. ¡Vámonos, para que no le peguen a mi compadre! ¡Vámonos! ¡Ajá! Dale, para que no cargue, padre. ¡Vámonos! ¡Ah, porque no puedo! Ahí está. ¿Qué onda, padre? Unas balillas nada más, padre, porque no vino. A los dos, y ahí va el resetón. ¡Ay! ¡No! ¡Traigo la! Oh, me está fallando el control, no puedo moverme bien. Sí. Lo que no me gusta es que casi no duran. Mira. Ah, le pe... Uy, qué bueno. Gracias. Ah, me lo me la adivinó. Sí, no me viene no, por mí. ¡Abur! Todos cargando, pues yo también cargo el poder. Y sí, no lo vi venir. ¿Qué? Se me ha inventado, lo tenía cargado. Buena. Dale, ya lo dejé solo, mi estimado. ¡Oh! Ese sí dolió también. Sí, pues sí puede. ¿Mira? Sí puede. Ajá, ajá, ¿será que sí se arma? Hola, ¿cómo está, King? Gracias por estar acá en el stream. ¡Ay! ¡Oh! ¡Es un torneo! No. Soy el amuleto de la suerte, papi. No, ya sé. No, estamos jugando un free for all. Estamos jugando un free... Bueno, no es ni free for all, o sea, es... Aunque deberíamos de cambiarlo a free for all, ¿verdad? ¿Quieres que la última sea un free for all? Sí, free for all. Así. La última. La última que sea free for all, así de que todos vamos contra todos. Pues el más pasado de lanza es el que gana, se lleva todo. Es el campeón de Viva la Gaming de hoy. Ya estás, lo estás configurando, ¿verdad? Para cambiar de mono. Ahí está, sí, ya. Ya la configuré. 4 players, ahí está. Me voy a quedar con Spamus yo. Chale, King. Luego hay torneos de Smash, tú no te preocupes, King. Y acaba de pasar un torneo de Smash de aquí de eSports Tech Millennium, así que nada más con que estés en la atento jugada, estés atento a las redes para que veas todos los torneos que tenemos. Ajá, ¿qué onda? Ya. Aquí te paso las redes y listo. O si no, meterte al disco. No, es que ya se van y ya quería jugar. Sí, ya nos vamos, men. Tenemos un programa que... Tenemos una hora. Pero sigue las redes sin problema. Sí, sigue las redes y aquí cada jueves. Si fuera alguna. Aquí vamos a estar. Ajá, te has salido el mag. Ajá. Hombre, ya veo. Al tiro, padre santo, El baño ya lo veo contra mí. Espérame, padre santo. No era para ti, pero te quedó. Mira, ahí va. Padre santo, ¿qué onda? ¡Oh! ¿Cómo me quitó el...? No sé, yo tampoco. Yo creo que tú lo quitaste por accidente, padre santo. No, espérame. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Bien devuelto! ¡Oh! ¡No te...! ¡Ah! Espera, mi padre santo. Perdí una vida y no tenía nada de daño, no puede ser. Ah, ya perdí, mira el Mac. No, estás conmigo. No. Muy mala elección de Little Mac. ¡Ah, la madre! Siempre tuvo lo mismo, hice tú.
échale. Yo acá nada más los voy a molestar. ¡Cuidado! Tú dispara de lejos, padre. ¡Echen paja! ¡Casi! ¡Uy! ¡No, espérame! ¡Ojo! ¡Uah! ¡Buena! No sé ni para dónde... ¡Ajá! No sé ni para dónde golpear porque... ¡Ajá! Esquiva, mejor no golpees, esquiva el último golpeo. ¡Eso! ¡Y! ¡Buena! Tengo miedo, padre, Sector, tengo miedo. ¡Sin miedo al éxito! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ajá! Sí. Ahí está, ahí está, sí. Tú no haces la batalla, padre. ¡Ajá! ¡Me está definiendo en el ring! ¡Donde pega! ¡Vamos! ¡Y! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Ajá, sí se nos fue! ¡Sí, sí, sí! ¡Bro, tú no te vayas, por favor! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta con esa vida! ¡Aguanta con esa vida! ¡Que se haga daño! ¡Buena! ¡Buena! ¡Espérame! ¡El montonero! ¡Cargue! No, no puedo cargar, espérame. ¿Qué no puedo? ¡Cuidado, se me va el... ¡Ah, no, espérame! ¡Oh! ¡Ah, mira! Así, vivo. ¡Cuidado! ¿Bien? ¿Eso fue el... ¡Oh! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Está en cero, está en cero, está en cero! ¡No, hombre! ¡Dale un montón! Y por otro. Bien, bien, sigue aguantando, sigue aguantando. Ahora, ahora el tiro. Ahí está, sí, sí la puedes ganar, sí la puedes ganar, sí la puedes ganar. Solo agárralo, padre, agárralo y ya aviéntalo por cualquier lado. Bien. Buena. Ahí está, no se recupera. No, güey. No, Padre Santo, no, por favor. No, me está haciendo el... ¡No, culo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes! Agárralo cuando se cubre, Padre Santo. ¡Ay! ¿Arriba? Murió. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! Está cosechando. ¡Oh! ¡Ah! La tragedia. La tragedia, pasó la tragedia. Pasó la tragedia. No, muy bien, le jugó muy bien. El spam al baño, ese vamos, es otro nivel. Oye, ahorita andaba aventando el spam a todo lo que hasta en segundo lugar. Me aventé ahí mis, ¿cómo se llama? Mis aciertos. Y me... ¿Una más o qué, Padre Santo? ¿Te quedaste con ganas de una más o qué? Pues, como veas. Yo ojalá una más, una ya. Es que me quedo... Nada más aquí, voy a cambiar el Little Mac, o sea. La neta, no sé por qué a veces pienso que es buena idea usarlo. Yo no sé si me cambio al Capi. El Capi no es una buena opción, la verdad. No es una buena opción, la verdad. Podría agarrar a ¿quién más les de? Podría agarrar al Bowser o al Chango. Ah, eso estaría muy bueno. No, pero es que me va a doler, la verdad. Podría usar a... Ay, no, ves que el Capi. Voy a llevar a Mewtwo y yo. El Capi está difícil, la verdad. A ver, ¿a quién podría llevar que esté interesante? ¿A Mario? No, a Mario no. ¿Quién me gusta? No, voy a agarrar a este. El Bowser está guapo. Échale. Uno más con el Bowser y ya, está guapísimo. Ajá. Es que ese baño con todo lo que avienta duele. Sí, duele, sí. Está bien difícil salirse. Está bien... Duele. Mira, es un mordidón. Ahora, venga Mewtwo, siempre confiando en Mewtwo. Mira ahí en el... 3, 2, 1, go! ¡Vámonos! ¡Ajá!
¿Qué onda, padre Santo? Te cubriste bastante bien, padre Santo. Cuidado. ¡Vámonos! ¡No! ¡Acá! ¡No! ¡Cuidado con mi cuerpo! ¡Uy! ¡Sí llego! ¡Ay! ¡Sí llegué! ¡Ajá! ¿A quién se llevaron? ¡Ojo! ¿Me largó? ¡No! ¡Padre Santo! ¡Espérate! ¿Cuándo una de... ¿Cómo te llegaron los dos, padre Santo? ¿Cuándo una de F1? No tenemos el juego ahorita, pero... ¡Oh! ¡Cuidado! Pero la proposición es buena, ¿eh? La proposición es buena, ya. ¡Me está salvando! ¡Espérame! ¡Me están agarrando! ¡No, espérate, padre Santo! ¡No, espérate, tu mochilita te la estás poniendo para ti! ¡No! Y la otra vez te cayó, ¿eh? Mira, padre Santo. ¿Qué onda, padre Santo? La raza te aclama, padre Santo. Ni desde Mewtwo. Baja. Ay. Mira, ¿qué onda? ¿Viste? La onda clamaron y el... ¡Ábreme! ¡Vámonos! Ya le quité una vida al... ¡Ajá! Me lo aplicaron. Está bien, me llevé como unos dos. ¡Ajá! ¡Ábreme! ¡Dios mío! ¡Sí llego! Ya ¡Sí llegué! Ahorita, ahorita que ya te vas a morir, uno que está en la orilla, agárralo y hazle un flex y que se caiga. No, ahí voy. ¡Venga, hacia acá! Llévate al baño, hazle el suplex para que queden con una vida los dos. ¡Hala! Puedo cometer la auto... ¡Auto! Esa, la automática. Digamos de la automática. ¡Ajá! ¡Espérame! ¡Me están atacando con todo! ¡Ajá, qué buen parry! ¡Me están aprovechando porque estoy chiquito! ¡Ay! ¡Llévalo! Este me va a doler. ¡Ah, se trae el rage minimize! ¡Nadie se quiere tocar! ¡Nadie se quiere tocar! Porque... ¡Ah! Ya tienes baja vida, ya te puedes llevar... ¡Llévatelo! ¡Y! ¡Ahí va para abajo, mira! ¡Ajá! ¡Ah, no! ¡Me tocó contra el baño! ¡Llévatelo a la orilla! Que sí. ¡No! ¡Y! ¡Qué buena! ¡Oh, ya! ¡Con eso estuvo buena! Bueno, estuvo muy, nada, muy complicado, pero merecía ganar el Banjo. Merecía ganar. No, pues ya estuvo bueno. Vamos a cambiarnos de pantallita. Ay. ¿Qué tal, padre Santo? Estuvo interesante, ¿no? Estuvo padre, ahí me la rifé un poquillo, pero me falta un poco más de practicar. Que aparte, no es lo mismo jugar en online que jugar de manera local. El juego aquí pues es un poco más lento. El control te responde diferente, pero... Pues muchas gracias a todos por estar acá en un Viva la Gaming. Un poco más corto, se presta porque pues el... ¡Ajá! Sin micro, díganle que está un poquito difícil. Ahí está, ya. Ya, ahí está, perdón. Bueno, se presta un poco más porque está más... ¿cómo así decirse? Pues son luchas y pues rápidamente como que se te quitan las ganas, no de jugar, pero ya se te hace como monótono. Pero es muy buen juego, la verdad. Yo lo juego desde... que salió el primer Super Smash en 64, ¿no? Mi primer juego, siempre usaba a Luigi, al Capitán Falcon, Millie también utilicé al Capitán Falcon, el Brawl casi no lo jugué, luego ya jugué el Smash 4 que le llaman el de Wii U, y luego ya este último, pues aquí soy main Capitán Falcon también. Sí, no, pues yo creo que siempre usé básicamente a Link, a veces a Capitán Falcon, no sé, muy poquillos, pero... No lo jugaba tanto, lo empecé a jugar más ahora, actualmente, ahorita con el de Wii U y con este, es el que más lo he jugado. Ajá.
Pero pues no he estado tan mal tampoco. Creo que ahorita estoy muy bastante descanchado. Creo que llevo... Descanchado. Pues bastante sin jugarlo. O sea, bastante llegando casi al año sin haberlo jugado. Pero te divierte, ¿no? Se divierte uno jugándolo y todo. Y pues bueno, estuvo muy padre. Estuvo muy padre y me gustó que lo hayamos metido aquí a Viva la Game. Sí, ¿no? Y aparte, pues qué bueno que estuvieron jugando los chicos. Lamentablemente no los pudimos tener aquí en vivo, pero... Pues gracias a Josué y también gracias al buen, déjame decir el nombre porque se me olvida, a Alejandro. A Josué y Alejandro, uno de Alejandro de Campus Izcalli, Cuautitlán Izcalli, y el otro de Puebla que es Josué de ¿cómo se llama? De Campus Puebla. Gracias por jugar con nosotros, bastante nivel que traen, esperemos estén en los próximos torneos de Super Smash que va a haber. Pronto va a haber algunos otros. Así que, pendiénteles en las redes sociales. Sí, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a también los chicos que estuvieron jugando. Realmente que sí son muy buenos, traen un nivel bastante, bastante, bastante alto. Y bueno, esperamos que sigan con la competencia sana y esperamos verlos en los próximos torneos y que estén por aquí también próximamente. Ajá. Y también ahora sí con cámara y todo, algo mucho mejor para que los puedan conocer. Estar hablando con ustedes, que los conozcan, hablar, entrevistarlos, saber qué hacen aparte de jugar, sus hobbies y pues bueno. Más de las cosas que normalmente traemos aquí en Viva la Gaming. Así es. Pero bueno, muchas gracias por estar acá todos. Que estén muy bien. Nos despedimos. Despide el programa, Padre Santo. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias por estar acá. Chicos, que les vaya muy bien. Recuerden estudiar, jugar y competir, pero sanamente. Y bueno, hasta el próximo Viva la Gaming dentro de una semana más. Y bueno, las sorpresas y dónde nos pueden ver y dónde pueden seguirnos es las redes sociales que acaban de dejar aquí en el chat. Síganos, entérense de los torneos, entérense de todo lo nuevo que viene y entérense de lo que seguiremos jugando la próxima semana. Gracias. Son unas personas muy pasadas de lanza todos los que ven aquí en el stream. Muchas gracias. Se pasan de lanza. Nos vemos. Bye. Se despide JL y el buen Irving CG. Nos vemos, chicos. Bye. Chao.